Quan una persona té un càncer ha d'afrontar la nova situació, ha d'acceptar que té aquesta malaltia i que s'ha de posar a treballar mans a l'obra amb la radioteràpia, la quimioteràpia, que comportarà una sèrie de dolències, de malestars, de canvis físics i de canvis psicològics. A tot això també haurà de fer front a banda, evidentment, del càncer. Per això hi ha la Universitat dels Pacients. La Universitat dels Pacients és una iniciativa de la Fundació Josep Laporta i de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la que intenten que els pacients, que els metges, les infermeres, les famílies, tots plegats, aprenguin més sobre l'enfermetat, sobre els tractaments i sobre com afrontar aquests canvis físics i mentals, psicològics, que ha de fer front a una persona que està malalt de càncer. Els malalts també van a la universitat. Estamos con la doctora Emilia Rigui, ella es la responsable de investigación de la Fundación Josep Laporte. Queremos saber qué es esta Universidad de los Pacientes y a qué está dedicada. Mira, la Universidad de los Pacientes es un proyecto de la Fundación Josep Laporte en colaboración con la Universidad Autónoma y es una universidad específica y monográfica. Eh, diseñada para los pacientes, ¿eh? para los pacientes y para sus familiares. Y un poco el objetivo es que los pacientes eh, puedan aprender recursos, aprender a, a gestionar mejor la, enfer la enfermedad, la propia enfermedad y, y tener información de calidad que les aporte a tener una mejor calidad de vida. Bueno, es decir, que muchos pacientes pasan por la universidad para aprender a cuidarse más, porque cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer siempre pensamos en el tratamiento, pensamos en la radioterapia, en la quimioterapia, pero no pensamos en que hay otras eh, dolencias, otros problemas que se derivan de, de estar intentando curar a esa persona, ¿verdad? Sí, pues el momento de los tratamientos es tal vez uno de los momentos más difíciles, ¿no? ya sea para el paciente como para, para su entorno familiar y su entorno social. No solo por el impacto que producen a nivel físico, sino también pues, el impacto emocional que traen. ¿no? Entonces, por eso también con esa iniciativa hemos puesto en marcha este proyecto que se llama Cuidarse eh, y que tiene por objetivo eh, un poco eso, ¿no? Eh, ayudar a los pacientes a gestionar mejor los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Eran los grandes olvidados eh, por los médicos muchas veces a la hora de afrontar eh, una enfermedad, ¿no? Por los médicos, por los pacientes y por las familias sí eh, yo creo que hoy en día eh, el equipo asistencial acompaña mucho al paciente no pero hay veces que en las condiciones de trabajo actual pues los pacientes ya sea por el estado emocional en el que se encuentran eh, por el estado físico no de, de cansancio de fatiga de mucha preocupación por lo por lo que está sucediendo, no tienen ese espacio para hacer todas las preguntas que quisieran. ¿no? Cuando llegan a casa dicen, uy, tendría que haber preguntado esto, o qué hubiera pasado si que no pregunté esta otra cosa. ¿no? Entonces yo creo que este tipo de materiales, que están diseñados también en, en distintos formatos, hay un folleto en formato papel y también hay una, un material que es audiovisual, hay tres vídeos, pueden ayudar al paciente a complementar esa información o ayudarle a... A, a tener nuevas preguntas, ¿no? Para que cuando vuelve con su equipo médico, pues pueda consultar aquello que, que no le ha quedado suficientemente claro, ¿no? Eh, son muchísimas preguntas que nacen cuando uno se enfrenta a una radioterapia, a una quimioterapia, ya sean cambios en, en el aspecto físico, cambios emocionales, cómo lo afronta la familia, eh, todo el tema psicológico. Son muchísimos aspectos que tiene que afrontar una persona, eh, además de, de aceptar que tiene que enfrentarse a una enfermedad dura y difícil, ¿no? La universidad del paciente está ahí, les apoya y les ayuda muchísimas gracias a vosotros a vosotros por haber venido ¿eh?